Bueno, Lucas, felicidades, son campeones de la Supercopa por temporada consecutiva. ¿Qué les genera este nuevo título, un campeonato más? Bueno, siempre es importante poder salir campeón en un club tan grande y siempre tenemos la responsabilidad de cada vez que jugamos una final, salir campeón, así que nada, me pone muy contento porque veníamos de un semestre flojo, que nosotros lo sabemos, y bueno, arrancar así es muy bueno para el grupo y muy bueno para la gente también. En la cancha, de seguro, los minutos que te tocó ingresar, ¿cómo lo vivieron? Y desde afuera, ¿cómo se sintió también cuando estuviste en la suplencia? Bueno, de afuera se sufre un poco más porque, bueno, obviamente uno no estar adentro de la cancha no toma las decisiones y lo ve un poco más nervioso. Una vez que te toca entrar, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Ellos, la verdad, que se jugaron un poco, pusieron mucha gente en ataque. Pero creo que en líneas generales fue un partido controlado y que estuvimos muy bien. Sabemos que viene un técnico nuevo, así que lo importante fue que estos 20 días Gaby nos entrenó a full, donde, bueno, lo quiero hacerle una mención a él, a su cuerpo técnico, que la verdad que nos trató muy bien, que nos enseñaron muchas cosas también y se preocuparon por que el grupo crezca. Y bueno, creo que en líneas generales fue una victoria que se la podemos dedicar a él, que se pueda ir tranquilo.